Amigas y amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales. Bienvenidos a F Radio. Radio en tu red social. Junior Muñiz. Disponible ya. Dispuesto ya. En vivo. Pueden comenzar a escribir. Ahí está. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Síganos. Denle like. Y participe. Lo vamos a comenzar a decir desde hoy. Vamos a estar regalando, sorteando entre todos nuestros amigos que sigan añadiéndose a nuestra inmensa lista, nuestro inmenso grupo, nuestra inmensa comunidad de gente que nos sigue. Vamos a estar regalando entre todos ustedes grandes premios, tarjetas de regalo y hasta dinero en efectivo todas las semanas. Todas las semanas vamos a estar regalando. Así que bien pendiente a F Radio, Radio en tu red social. Dale like, comparte y participa aquí en el programa Conversando con Junior Muñiz. Estamos en vivo, señoras y señores. Gracias, gracias por siempre hacernos seguirnos a donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Es muy importante para nosotros que ustedes nos sigan, compartan, participen, siempre estén ahí junto a nosotros, aquí en F Radio, Radio en tu red social. Aquí esto como que no está, estoy tratando de compartir esto aquí y no me lo permite el sistema. Vamos a ver qué está pasando. Ya mismo vamos con eso. Hoy la gobernadora hizo un importante anuncio. Anunció nuevas normas para pasajeros que llegan a los aeropuertos de Puerto Rico. Wanda Vázquez presentó una nueva orden ejecutiva. Este ha sido el gobierno de las órdenes ejecutivas. Una nueva orden ejecutiva que requerirá a los viajeros, a toda persona que llegue a nuestros aeropuertos, a que se haga una prueba molecular con resultado negativo antes de entrar a territorio puertorriqueño. ¿Sabes? Todo pasajero tiene que hacerse una prueba molecular para poder entrar a Puerto Rico, según se desprende de esta nueva orden ejecutiva firmada por la primera ejecutiva del país. Se trata de la orden ejecutiva 2020-52. Ella hizo el anuncio desde el terminal de la aerolínea JetBlue en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina hoy. Básicamente los puntos son bien interesantes. Vamos punto por punto para ver en qué consisten esos requerimientos que expresa la gobernadora en esta orden ejecutiva. Todos los pasajeros domésticos e internacionales deberán usar una mascarilla, una bufanda o una bufanda de manera compulsoria, o sea, obligatoria, en el área de la nariz y la boca, tanto en los aeropuertos como durante su estadía aquí en la isla. No se pueden quitar la bufanda ni la mascarilla para casi nada. Será obligatorio traer una prueba molecular negativa de coronavirus con resultado negativo, obviamente, realizada por lo menos hace 72 horas antes de llegar a Puerto Rico. 72 horas antes de llegar a Puerto Rico. De no tener esa prueba molecular con resultado negativo, deberá estar en cuarentena 14 días o hacerse la prueba en el aeropuerto. Si arroja positivo en el aeropuerto, deberá estar en cuarentena 14 días. Deberá estar 14 días en cuarentena. Si en la prueba rápida hecha en el aeropuerto da negativo, tendrá que hacerse una prueba molecular en la isla y permanecer en cuarentena hasta que obtenga el resultado. Oiga, está bien estricto esto. No se le está yendo la mano a la gobernadora. En términos legales, ¿hasta dónde está y tiene alcance la gobernadora para tomar todas estas determinaciones de prohibirle a alguien, de mandar a encerrar a alguien, de prohibirle la libertad a alguien que llegue a Puerto Rico porque se hizo una prueba y arrojó positivo? 14 días, ¿a dónde? ¿Dónde va a estar en cuarentena? ¿En casa de quién? Y si esa persona viene de turista a quedarse en un hotel 5 días, tiene que estar 14 días. ¿Y quién paga ese hotel 14 días? Todo ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta, señoras y señores. El pasajero deberá llenar un formulario
en la página web del Departamento de Salud sobre información personal, resultado de prueba, dónde estará en Puerto Rico, algo que tú no puedes obligar a nadie a preguntarle a nadie, obligar a nadie a decirte dónde va a estar. Aquí yo estoy viendo muchas incongruencias, muchas situaciones que pueden traer demanda. ¿Dónde estará en Puerto Rico? Entre otros requisitos para ser monitoreado. El viajero no podrá entrar a Puerto Rico si arroja positivo en la prueba molecular y debe hacerse la prueba, esa prueba no más tardar de 72 horas antes de tomar su vuelo. La gobernadora dijo que será responsabilidad del pasajero cambiar la fecha de su pasaje. Las nuevas normas comienzan a partir del 15 de julio. Bueno, aquí yo estoy viendo unas situaciones, unas dificultades, unas cosas que no sé en qué medida la gobernadora podrá hacer eso. O sea, eso de prohibirle el movimiento a una persona así porque sí, mientras esté aquí, decirle al gobierno dónde va a estar, a dónde se mueve, con quién se mueve, eso me parece, no sé, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la primera ejecutiva. Voy a escuchar parte de lo que dijo. Informa el pueblo de Puerto Rico que estaré firmando la orden ejecutiva 2020-52 con vigencia a partir del 15 de julio para establecer las nuevas normas que regirán los aeropuertos para todos los pasajeros que lleguen a la isla y que incluye una cuarentena obligatoria y completar un formulario de información para poder monitorear su estado de salud. De ahora en adelante, será compulsorio que todo pasajero use mascarilla o bufanda que cubra el área de la nariz y la boca a su llegada de Puerto Rico y su estancia durante todo el periodo que se encuentre en nuestra isla. Tanto en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández y el Aeropuerto Mercedita. Igualmente, será obligatorio traer la declaración de viaje y una prueba negativa molecular de COVID-19 cualificada como SARS-CoV-2 realizada dentro de las 72 horas previo a su llegada. De no tener el resultado de la prueba, continuará haciendo uso y pasando por el cernimiento establecido en el aeropuerto para realizarse cualquier prueba que sea necesaria en ese proceso. De arrojar algún resultado positivo en el cernimiento que se haga aquí en el aeropuerto, el pasajero deberá permanecer en cuarentena por 14 días y será responsable de los gastos médicos y de extensión de su estadía. Ahí estaba la primera ejecutiva del país, señoras y señores, y ustedes la escucharon. Nuevas normas para los pasajeros. Aquí puede haber problemas, ojalá que me equivoque, pero puede haber problemas de índole de ley. O sea, tú no puedes, ¿sabes? Tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú controlas o cómo tú tratas de controlar a la gente que llegue a tu país. Según información que está ahí mismo, ahí está en el periódico Primera Hora, el pasado viernes la gobernadora se reunió para discutir el asunto con los miembros de Task Force Médico. Ustedes vieron las fotos por allí, los vídeos de la gobernadora reunida con el Task Force en el aeropuerto. También se reunió con los portavoces de la compañía Aerostar Holding, que es la compañía que administra el aeropuerto, la compañía privada, y el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González. En los pasados días, la gobernadora ha reiterado su posición de reapertura, aun cuando expertos han señalado que la posibilidad de una aceleración de contagios importados a través de pasajeros que lleguen de jurisdicciones de Estados Unidos en los que han habido aumentos en casos de COVID-19, como el estado de la Florida y el estado de Texas. Vamos a ver. Vamos a cruzar los dedos, ojalá que nos equivoquemos, pero esto puede traer problemas serios. Señora gobernadora, hay que tener mucho cuidado, usted es abogada, y hay que tener mucho cuidado hasta dónde podemos llegar a la hora de
de controlar a una persona, de prohibirle movimiento, de es más, usted no puede ni obligar a nadie a hacerse pruebas. Eso hay que buscar jurisprudencia, hay que buscar en qué podemos estar incurriendo, porque estamos un país libre y soberano, un país democrático, un país de ley y orden. Aquí no se puede así, porque sí, estar deteniendo a nadie y obligando a nadie a hacer nada. Hay que tener mucho cuidado, señora gobernadora, mucho, mucho cuidadito. Es un consejito que le damos nosotros aquí en el yoyo de en el yoyo. Estamos en el yoyo de las mañanas todos los días a las 7 de la mañana. Estamos en conversando con Junior Muñiz. Esta situación de la gobernadora y estas órdenes ejecutivas que ha venido firmando en los últimos 6 meses, pues pueden estar aquí como que está rayando un poco en la exageración con esto de las pruebas obligatorias y de que la persona tiene que permanecer en X o Y lugar por 14 días, que si es responsabilidad del pasajero. Si tiene 5 días para quedarse en un hotel, tiene que extender esos días para quedarse en el hotel. ¿Y quién paga esa adicional? Aquí hay muchas cosas, que no cuadran y que van a traer cola en la discusión final de esta situación. Ojalá que dé resultado, que se detengan los contagios, inclusive los contagios importados que llegan desde los estados, la Florida, Nueva York, California, Texas, han tenido como que un repunte en los contagios, y esto puede traer situaciones difíciles, y hay que tener mucho cuidado, y que el fin nunca justifica los medios. Hay que estar atento a esta situación. Veo como en el panorama demandas, veo acciones civiles contra el gobierno, contra el Departamento de Salud, contra quien sea que trate de obligar a nadie a hacer nada cuando llegue aquí a territorio puertorriqueño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias a nuestros patrocinadores. Esto es Conversando con Junior Muñiz. Ustedes pueden conversar con nosotros escribiendo en el chat. Escriba su comentario, dele share, comparta todo el contenido que vea que publicamos nosotros bajo el hashtag FRadioPodcast, hashtag FRadioPodcast, donde vea el hashtag FRadioPodcast y vea contenido, compártalo, haga el comentario y conviértase, además, puede convertirse en fan destacado, como se le llama, fan destacado. Usted puede participar en grandes concursos que vamos a estar llevando a cabo entre todos los fans destacados. Queremos muchos fans destacados. Ahí eso es ilimitado. Usted únicamente comparta, dele like y dele share. O sea, bueno, compartir y dele share es lo mismo. Y haga comentarios, escriba en los diferentes contenidos que nosotros publicamos en esta red y en diferentes plataformas que comparten esta información que llega a más de 200,000 personas cada noche aquí, F Radio, radio en tu red social. Gracias a nuestros patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de su carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136.
Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles Yauco, 913-0000.